En el siguiente trabajo quise dar cuenta de los cambios espaciales suscitados en la reciente historia del pueblo de San Miguel Ajusco en la delegación de Tlalpan. Me enfocaré en el cambio de uso de suelo de dicha región, ya que goza de características muy particulares y relevantes no solo localmente, sino a una escala mucho más grande como la del Distrito Federal. Las repercusiones ambientales que resultan de los cambios de uso de suelo son casi siempre negativas. Son efectos sobre el suelo de conservación difícilmente reversibles y extremadamente complejos, ya que, como veremos a continuación, no son provocados por una sola causa. Para explicar la idea gráficamente, hice un diagrama muy sencillo donde planteo los cambios de uso de suelo, de manera que el uso del territorio forestal se ve sustituido por el uso agrario, que a su vez se ve modificado por el uso habitacional. La siguiente. La estructura de la ponencia consiste en una introducción histórica, seguido de información sobre el Distrito Federal y Tlalpan, que consideré útil en la formación de contexto de San Miguel Ajusco, acompañado de anotaciones teóricas y pistas del problema en cuestión. Posteriormente, hago una descripción de la situación de los asentamientos humanos irregulares en San Miguel Ajusco y de las repercusiones ambientales que son parcialmente desencadenadas por estos. Para variar, terminaré con las conclusiones en las que vuelvo a presentar el diagrama territorio forestal, uso agrario, uso habitacional y menciono un par de explicaciones teóricas que exponen posibles razones de la situación planteada. La siguiente diapositiva. Generalidades históricas. Es importante contar con un plano histórico de la propiedad social en territorios de conservación, ya que las particularidades que está presente en México muchas veces se debe a elementos históricos que al tomar en cuenta pueden indicar posibles explicaciones y soluciones para el problema. La propiedad social, al igual que la propiedad privada, existe en México desde la época prehispánica. El calpulli era la forma colectiva de tenencia de la tierra basada en los vínculos de sangre. Durante la conquista, los españoles reconocieron la propiedad comunal en tanto ésta les favorecía. Dicha superficie comunal fue disminuyendo en función de la utilidad o forma de obstáculo que representaban los conquistadores. En 1857, con las leyes de reforma, los bienes comunales persistentes hasta entonces enfrentaron el proceso de desamortización, lo cual incrementó el número de movimientos de resistencia entre los pueblos y comunidades indígenas en defensa de sus tierras que se habían empezado a gestar desde la independencia. Las demandas permanecieron insatisfechas y el movimiento revolucionario de 1910 tuvo como uno de sus objetivos la lucha agraria, que resultó en la Constitución de 1917, dando lugar a la creación de la Comisión Nacional Agraria, que es la primera institución que promovió el reparto de tierras y posteriormente el reconocimiento y titulación de los bienes comunales. Desde los años 20 se dio lugar para el rentismo, dinámica en la que se alquilaban fragmentos de tierra para la tala de sus árboles bajo contratos de muy corta duración, lo cual condujo al aumento de la corrupción, al desconocimiento del volumen talado forestal y se fomentó la extracción de madera en menos tiempo. Durante el periodo de Lázaro Cárdenas, la reforma estaba dirigida al incremento del acceso de los campesinos a tierras agrícolas. No obstante, buena parte de las tierras fueron dadas a los campesinos sin mucho control y o especialistas que se encargaran de decidir qué, cómo y a quién repartir los territorios. En una entrevista que realicé a un poblador de San Miguel Ajusco, el entrevistado, don Gregorio Fuentes Arenas, mencionó que entre la década del 40 y la década del 70 aumentó la tala clandestina y se acabó el monte. Agregó que gente del pueblo aprovechó la oportunidad de empleo en la tala, no necesariamente clandestina. En el caso particular de San Miguel Ajusco, la empresa más grande dedicada a la tala era Loreto y Peña Pobre. Alrededor de 1968, la fábrica cerró y la tala clandestina empezó poco después. Ya no lo utilizaban para papel, sino como cerradera para madera. Entonces ahí ya no la escogían. En la entrevista. De 1970 a 1976, con Luis Echeverría como presidente de la República, el descontento campesino logró una reactivación del reparto agrario y expropiación de latifundios. Esta vez, el 65% de los bosques
fueron repartidos y convertidos en propiedades ejidales y comunales. En la década de los 90 nació un nuevo concepto de áreas naturales protegidas, que son las reservas de la biosfera. Muchas veces estas nuevas áreas de conservación coincidieron con territorios ejidales y comunales. El carácter de las reservas de la biosfera permitió a los dueños conservar su propiedad, pero bajo fuertes restricciones. Al mismo tiempo, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari pretendió aumentar la autonomía de los ejidos, reduciendo el apoyo financiero, la participación estatal, mientras que posibilitaba privatizar los terrenos ejidales. Con Fox, el cambio y la llegada del nuevo milenio, se aumentó el presupuesto a todos los programas forestales. Sin embargo, me parece que dicho aumento de presupuesto no es el único elemento necesario para que los programas funcionen. Hasta que estos no estén lo suficientemente bien planeados y coordinados como para integrar todas las aristas del problema que implica el cuidado y el aprovechamiento de los bosques mexicanos y la atención a las comunidades que los habitan y explotan, aumentar el presupuesto no mejorará en nada. La siguiente diapositiva. Distrito Federal. La deforestación es una de las causas de la pérdida de ecosistemas en las zonas de suelo de conservación, que en el caso del Distrito Federal representa el 50% del territorio, y su valor es impensable para el sostenimiento de la ciudad, ya que genera un importante número de servicios ambientales imprescindibles para el mantenimiento de la calidad de la vida de sus habitantes. Entre otras causas, la degradación del suelo de conservación, la principal es el crecimiento de la mancha urbana. Peter Ward expone en el crecimiento urbano y la apropiación del espacio que en el Distrito Federal las oportunidades de crecimiento físico están más restringidas por la escasa disponibilidad de terrenos apropiados y señala que las faldas del Ajusco son una de las principales zonas de conflicto, es decir, que coloca esta zona como uno de los destinos predilectos para aquellos engrandecedores de la mancha urbana. Siguiente. Tlalpan. Ward y el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tlalpan de 1997 describen dicha delegación como una zona de fuerte atracción para la población inmigrante. Señalan que en la década de 1950 aumentaron los modos ilegales de apropiación de la tierra y comenzó así la desaparición de las tierras ejidales. En el Programa Delegacional del Desarrollo Urbano de Tlalpan se señala que la delegación cuenta con una superficie de 30.449 hectáreas, lo cual representa el 20.52% de la superficie total del Distrito Federal, de las cuales el 16.4% es el 16.4% de su territorio, se equivale al uso de suelo urbano. En este uso de suelo, el más frecuente, el de mayor porcentaje, es el uso habitacional. Después de las 25 de las hectáreas restantes de la que constituyen la delegación, el 83.6% pertenecen a suelo de conservación humana, de conservación, perdón, normal. Después, cálculos aproximados basados en el censo del 2000 revelaron que el suelo de conservación habitaban aproximadamente 107.309 personas, que equivale al 21% del total de la población de la delegación. Es decir, que para el 2000, una quinta parte de la población ya habitaba en suelos destinados al otro uso. Por otro lado, están también las áreas naturales protegidas, que ocupan una superficie de 8.73% del total de la identidad. La siguiente. En la delegación de Tlalpan, la historia sobre la tenencia de la tierra comenzó en 1922, cuando la Secretaría de la Reforma Agraria realizó la primera dotación de la tierra al ejido de Huipulco. De ese año a 1976, se dotó de tierras para su uso ejidal a 8 poblados aproximadamente. Fueron los núcleos agrarios de Ajusco y Topilejo los últimos con reconocimiento y titulación de los bienes comunales en 1975 y 1976 respectivamente. Ajusco y Topilejo no cuentan con un reglamento interno y son los únicos núcleos agrarios comunales, no ejidales. El núcleo de San Miguel Ajusco contaba con 14.100 hectáreas en el momento de su reconocimiento, mientras que en el momento de su consideración para el Programa de Desarrollo Delegacional en el 2010 ya solo eran 7.456 hectáreas. En un principio, el objetivo de la conformación de los ejidos era que dichas tierras se destinaran a la agricultura. No obstante, según don Gregorio Fuentes, el habitante de la Ajusco al que entrevisté,
Poco antes de la creación de los núcleos, el ajusco ya era muy productivo. Explicó que esto se mantuvo, en realidad, hasta el 58, cuando se construyó la carretera panorámica, que abre camino a través del pueblo. Habiendo dicho lo anterior, es más factible imaginarse el proceso de cambio de uso de suelo que expuse al principio y que me fue explicado por el biólogo y jefe de la Unidad Departamental de Monitoreo e Impacto Ambiental, Jorge Adrián Pérez, de la Delegación de Tlalpan. Es decir, que de ser originalmente territorio forestal, las reformas agrarias promovieron un uso para el cultivo, y así se da el primer cambio, de la etapa forestal a la agrícola. Posteriormente, con la construcción de la carretera panorámica, el crecimiento de la mancha urbana y sus correspondientes vialidades, se ha promocionado el uso habitacional de estas zonas. La siguiente. Ajusco y San Miguel Ajusco. La importancia ecológica de esta sierra ha sido reconocida desde 1936, año en el cual se decretó el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, con una superficie de 727 hectáreas en el Ajusco Medio. La siguiente. De estas 727 hectáreas, 92.71 están ocupadas por 19 asentamientos humanos irregulares. De todo el Distrito Federal, la zona de los poblados de la Delegación de Tlalpan es donde más se concentran estos asentamientos irregulares. Se trata de 191, que equivalen a 1.129.75 hectáreas. En cuanto al régimen de propiedad, el 81.3% de los asentamientos se encuentran en propiedad social, 11% en propiedad privada y 7.6% en propiedad pública. Como ya señalé antes, el crecimiento poblacional a causa de los migrantes es fuerte en el caso de Tlalpan y de los pobladores de los asentamientos humanos irregulares no son excepción. La gran mayoría de estos sigue una ruta migratoria que inicia en sus estados de origen, Guerrero, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Veracruz, Oaxaca y el Estado de México principalmente, llegan a la Ciudad de México a colonias populares mientras logran adquirir un terreno en las afueras de los poblados de Tlalpan. Mike Davis agrega que en espacios periurbanos, lugares que se encuentran entre el campo y la ciudad como San Miguel Ajusco, encontramos también trabajadores rurales atrapados por la manufactura de baja remuneración y residentes urbanos que se desplazan diariamente para trabajar en la industria agrícola. En el mismo sentido, Daniel López García y José Ángel López López explican también que el proceso de expansión capitalista es muy visible en cuanto a los usos de suelo. La dinámica general es la progresiva desaparición de los rasgos rurales para ir dando paso a los urbanos. La expansión de la ciudad genera en los espacios rurales procesos como la relocalización periférica de las actividades económicas, lo cual hace que el campo como actividad económica principal se vaya abandonando. La siguiente. Repercusiones ambientales. Por último, voy a señalar las repercusiones ambientales ocasionadas directamente por los asentamientos humanos irregulares que participan en el desarrollo de la mancha urbana. Antes, cabe repetir que estos no son la única causa del deterioro ambiental y mucho menos los únicos responsables del ensanchamiento de la ciudad. La siguiente información trata de la Delegación de Tlalpan sin hacer distinción con San Miguel Ajusco. No obstante, es igualmente útil ya que este poblado cuenta con las características mencionadas. Se calcula que a partir de 1958 el área urbana se ha expandido en 6.796 hectáreas, siendo hasta finales de los 60 y principios de los 70, perdón, de los 70 y principios de los 80, que esta rebasó los límites del suelo de conservación ecológica. Considerando lo señalado por el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tlalpan, la versión del 97, y la situación actual del territorio, se han perdido 55.20 hectáreas del suelo clasificado como preservación ecológica. La existencia de los asentamientos humanos irregulares se traduce en severas presiones sobre el suelo de conservación. En el Programa de Desarrollo Delegacional se elaboró un pronóstico de lo que ocurrirá si se mantiene la actual dinámica de la población en zonas rurales ubicadas en el suelo de conservación. Básicamente, se agravará el sellamiento, seguirá creciendo la mancha urbana y las deficiencias de la ley continuarán alentando el mercado ilegal de la tierra, entre otros puntos. La siguiente. Para concluir, quiero reafirmar que la situación de los usos de suelo y los asentamientos humanos irregulares es muy compleja.
Elementos como los descuidos gubernamentales, por ejemplo, la mal planeada distribución a campesinos de territorios forestales e inadecuados para el uso agrícola en el periodo cardenista, o como el establecimiento de reservas de la biosfera en terrenos ejidales y comunales, más las condiciones sociales y económicas de la mayor parte de la población que han habitado San Miguel Ajusco, migrantes y de carácter popular, dan cuenta de la multicausalidad que produce el estado de suelo actual. La descripción que acabo de hacer solo sirve para dar cuenta de esta diversidad y amplitud del problema desde diferentes perspectivas, a diferentes niveles y a partir de varias fuentes de información. Podemos constatar un cambio en las formas de uso de suelo y pensarlo como el proceso de tres etapas. En un primer momento, se pasó de un territorio forestal, considerado incluso como parque nacional, a núcleos agrarios que perjudicaron el bosque y propiciaron su tala desmedida e introducción de una fuerte injerencia humana. En un segundo momento, tenemos la etapa actual, que cuenta con asentamientos humanos irregulares jurídicamente, pero regulares en tiempo y en expansión. Se puede atribuir la calidad y cantidad de cambios en dicha región a la expansión de la mancha urbana promovida por la ciudad industrial, cuyas bases están en el pensamiento moderno como pilar y aplicación en la dinámica de producción capitalista neoliberal, de la cual todos hemos escuchado hablar. Para José Luis Lezama, la ciudad industrial descuidó su propio entorno, destruyó el medio ambiente natural, tanto en el interior como en el exterior de la ciudad. Él explica que un factor relevante que influyó en dicho descuido es que los valores individuales empezaron a tener más peso que los colectivos. Otra de las posibles explicaciones o elementos considerables para la elaboración de una explicación de estos cambios es la relación que guardan los grupos sociales con el espacio que habitan. Por ejemplo, Daniel López García y José Ángel López López cuestionan la superioridad urbana frente a la rural, ya que adjudican a esta última el beneficio de contar con la agricultura, que es, abro cita, la principal actividad económica que realizamos directamente con el ecosistema y es, por lo tanto, un nexo íntimo e inmediato con el mismo, central para las identidades locales, hasta el punto en que la sociedad rural tradicional se estructura en torno a la actividad agraria. Además, la práctica agrícola y su articulación con el sistema sociocultural local son la garantía del mantenimiento de los recursos naturales. Cierro cita. Habiendo un deterioro de la actividad agrícola en la zona de San Miguel Ajusco por el reuso de su espacio como asentamiento humano, el vínculo y cuidado con el espacio posiblemente disminuye y repercute en las condiciones de los recursos y servicios naturales. De forma similar se expresa Enrique del Acebo Ibáñez cuando habla del concepto de arraigo a un espacio. Habla de la necesidad de una construcción personal y colectiva con el espacio que resulta en un enraizamiento del hombre en un ámbito de convivencia que determina su arraigo, espacio, socio y cultural. Dicho arraigo tiene tres dimensiones: uno espacial, lo espacial o lo territorial, como un sentido de pertenencia; dos, lo social, y en el sentido de formar parte y de ser único en un grupo y o ámbito social; y tres, el sujeto, que lo hace culturalmente en la medida en que acuerda y se identifica con las normas y valores vigentes. El hecho de que muchos de los pobladores que conforman los asentamientos humanos irregulares de San Miguel Ajusco que sean migrantes, abre camino a la duda de si logran tal arraigo con el espacio o no. Es decir, por su carácter de foráneos, es posible que más bien se sientan desarraigados. Esta sensación probablemente desaparezca con el tiempo, pero considerando la antigüedad con la que cuenta esta población, aún faltan muchos años para que el arraigo desbanque el desarraigo. Termino este trabajo con una situación por detrás y con posibles explicaciones por delante. Así como aquí reunir varias posturas provenientes de diversos orígenes, sería bueno que estas igualmente se reunieran con el afán de construir soluciones reales, factibles y, no estaría de más, prontas. Gracias. Gracias, Valentina. Pasamos ahora con...